Muy buenas noches, amigos, amigas. Gracias por conectarse, por estar en esta noche, en esta cita. Aquí en Instagram Live, yo muy contento de poderlos y poderlas saludar. Mujeres en el despertar de la conciencia. Mujeres en el despertar de la conciencia. Es un tema sasasazo que desde hace mucho tiempo quería compartirles, pero sobre todo por esta mirada, queridos amigos, porque mucho se ha hablado cada año, consecutivamente se habla mucho de el Día de la Mujer, el papel de la mujer en la sociedad, cómo a través de todos estos nuevos discursos sobre igualdad, equidad de género, en este búsqueda de oportunidades similares para todos y todas, también se habla, también es importante mencionar, acciones concretas, acciones directas, conductas que vayan llevando justo a un despertar como humanidad y a un entendimiento mucho mejor de nuestra persona. No cualquier persona lo realiza. Esto lo debemos de saber. No cualquier persona tiene la valentía, las ganas, la entrega de poder dedicarse a este concepto de entendimiento del papel de la mujer, de empoderar a la mujer, de desarrollar a la mujer y sobre todo de darle una dignificación. Por eso es que el día de hoy me parece importantísimo poderles compartir este live con una persona que es especialista, adecuada justo para el tema del día de hoy, ¿sí? Hoy vamos a platicar con mi querida Adri Castañeda. Adri Castañeda es una gran colega y amiga mía con la que hemos compartido, tuvimos la fortuna de compartir un espacio, un tiempo en la formación del Diplomado de Tarot Cuántico Cuarta Generación, es decir, ella fue mi alumna. Pero no solamente ha sido mi alumna, ella también es reikista, ella es mujer medicina, ella es facilitadora de procesos de cambio para las mujeres, de círculos de apoyo para las mujeres, entre mu muchas otras formaciones que también tienen cuestión de ángeles, de terapia, de manejo de oráculos y algunas otras cositas que nos va a compartir. Por ello, el día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida Adri Castañeda. Vamos a pedirle a mi querida Adri que nos mande solicitud para unirse aquí al agregar, déjenme ver, si nos puedes mandar la solicitud, mi querida Adri, perfecto. Y mientras vamos saludando a... ¿Cómo estás, mi querida Adriana? Flechas del alma. Salomé, ¿cómo te va? Un gusto, Aline. Espero que te encuentres mejor. Mava Mo, muchas gracias. Isia Pisano, Silvia Reinhardt, muy buenas noches. Y ahora sí, damos la bienvenida a mi querida Adri. Hola Mike, buenas noches, qué alegría y qué honor compartir este espacio contigo. Muy buenas noches, mi querida Adri. Yo estoy encantadísimo de compartir el espacio. Como siempre les he compartido, para mí es de vital importancia que las personas con las cuales podamos establecer este enlace, esta conexión y compartir conciencia en los espacios en los que yo estoy presente, pues sí tengan como ese nivel de compromiso. Para mí sí es bien importante ese filtro. Y me doy cuenta que en tu caso, Adri, hay un gran nivel de entrega, de compromiso, como lo que decía justo en el papel de las mujeres, y más ahora en tenor de compartir justo para el próximo Día Internacional de la Mujer. Pero antes de adentrarnos del tema, Adri, me gustaría que tú te presentaras en tus propias palabras. ¿Quién es Adri? ¿Quién es Adri Bueno, Castañeda? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. gracias Mike. Bueno, Adri Castañeda es una mujer sanadora. Es una mujer medicina, es una maestra de vida y hoy puedo decir que es una bruja, que tiene un papel o que descubrió un papel en esta vida y era venir a hacer un proceso de transformación de sí misma y luego buscar de alguna manera ayudar a otras personas, especialmente mujeres, en ese proceso de transformación. Adri, algo que me llama mucho la atención de estos procesos es que siempre comenzamos por un lado académico, metódico quizás, muy alejado a lo mejor de temas espirituales y que eso es lo que de alguna forma forma parte del bagaje, nos hace necesarios, ¿no? En el proceso, pero que implica una sacudida, ¿no? A lo mejor brincar de ese método a lo mejor demasiado lineal, muy mundano, muy estructurado, muy académico y brincar al mundo de la espiritualidad. En tu caso, mi querida Adri, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es la industria, digamos, original, el campo de trabajo? ¿Y qué es lo que hizo, en dado caso, que tú pudieras brincar hacia este lado de las mujeres medicina? Claro, hace algunos años Mike me hubiera presentado diferente. Hola, soy Adriana Castañeda, soy administradora de empresas, psicóloga, con formación en mercadeo. pero eso, digamos que fue antes del despertar.
Bueno, yo vengo trabajando en el campo del emprendimiento. Trabajé muchos años con la Cámara de Comercio, que es como la entidad que agremia el sector de los comerciantes. Y siempre trabajé en asesorías para personas que estuvieran emprendiendo negocios. Desde pequeña también siempre me gustó ser maestra. Sentaba mis osos alrededor de un tablero y soñaba con ser profesora. Y la Qué vida me bonito. dio la oportunidad de trabajar en educación. Trabajo desde hace unos 8 años en educación, en temas de emprendimiento, en temas de habilidades blandas. Entonces, bueno, el sacudón, ese sacudón yo creo que fue más o menos a los 40 años, donde, claro, llegué a ocupar cargos muy importantes en estas empresas, pero como que había algo que decía como, y no eres feliz, o sea, como que esto te llena en algunos aspectos, te llena el bolsillo, pero no te llena la plenitud que eres como persona. Y empiezo a curiosear, primero estudié psicología cuando tenía 38 años para identificar a ver qué era lo que estaba pasando, porque pues también viví una época de depresión y de psicólogo y psiquiatra, y bueno, oye, toqué fondo, toqué fondo por ahí, y yo quería entender qué pasaba. Paralelamente, la psicología también me servía para poder entender por qué los emprendimientos de las personas, pues a veces no arrancaban y no se mantenían. Y no era un tema de método o de estructuras, sino de seres humanos detrás de ellos. Claro. Entonces, bueno, ahí empiezo a estudiar psicología y vienen a mi vida una serie de formaciones que, como tú lo has dicho, pues te llegan a sacudir. O sea, cuando empecé con el coaching, coaching sistémico y coaching ontológico, y todo el tiempo era como, ¿y cuál es tu proyecto de vida? ¿Y qué es lo que te apasiona? Y bueno, eran una cantidad de preguntas que yo decía, ay, todo eso yo me lo pregunto, pero no es donde estoy, quiero como estar en otro escenario. Y ahí, pues de ahí vengo. Y luego ya Esto empecé pues como formaciones en otros temas. me parece muy loable poder compartirlo y que lo digas de tu propia voz, Adri, porque muchas personas, y no me dejarán mentir los que están acompañándonos, que ya veo un montón de colegas tuyos de Camino Zen, de Café de Conciencia, que queremos emprender algo y tenemos esta duda razonable, ¿no? Quiero hacer algo, pero no sé exactamente qué. Estoy en búsqueda, pero no sé cómo. Y pareciera que a lo mejor personas que nos dedicamos a lo mejor ya con cierta soltura, a lo mejor este tipo de temas espirituales, de emprendimiento, de coaching, de sanación, espiritualidad, pareciera que ya resolvimos todo, cuando la realidad es que todo ese proceso ha llevado a muchas dudas, ¿no? Y a replantearnos muchas veces desde autoestima, autovaloración, el autoconcepto, qué tanto estamos afianzados a esa idea, ¿no? O a ese compromiso, porque a veces es inclusive hasta definir cuál es el compromiso. Claro. Entonces me parece muy loable y muy bonito que nos lo compartas, Adri, porque pues esto representa también como un ejemplo más de una persona que logra superar y romper esas propias barreras, que eso de entrada ya es motivo de felicitación. ¿Qué sucede, Adri, entonces cuando empiezas a tocar ya este proyecto de vida? Cuéntame un poquito cómo nace Camino Zen. Y de ahí nos vamos para que nos platiques el tema de la mujer. Bien, bueno, en esas formaciones, siempre la gran pregunta que tú pretendes responder y que crees que está afuera, resulta que todo el tiempo te están diciendo, están dentro de ti. Ok, aprendes Reiki y el primer módulo de Reiki es autosanación. Sana. Sí. Vas a Los Ángeles y el primer módulo de Ángeles es como, y bueno, ¿y quién es tu ángel de nacimiento y cuál es tu misión de vida alrededor del ángel que te acompaña? Otra vez se te devuelve la pregunta. Claro. Entonces, tú empiezas a buscar en la astrología, en el tarot, en la terapia de ángeles respuestas. Y resulta que todas estas metodologías te devuelven la pregunta y te dicen, pero bueno, y acá ya lo de
afuera y está dentro de ti esas respuestas. Y hubo frases que a veces, no sé si les pasa a las personas, no, el amor lo cura todo, la misión de vida es esa, y empieza como a balancear dos cosas, y es también como la experiencia y lo que te conoce el mundo profesionalmente, entonces la educadora, la que ha estado como ejecutiva, frente a una realidad que te dice, no, el amor lo cura todo, escucha el alma, esa es tu misión, venir a servir. Entonces romper ese patrón, Mike, es como de las cosas más fuertes que han pasado. El desafío de aprenderse a escuchar, ¿no? Y porque tú en esas terapias que haces al momento en que te estás formando, también eres víctima, ¿no? Entonces es que todo el mundo es el culpable. Y yo no puedo emprender, Mike, porque la sociedad, porque los impuestos. Entonces te victimizas con el entorno y te victimizas a ti mismo. A mí me pasó algo muy fuerte en una situación de salud que me tocó quedarme como 40 días quieta y yo decía, me Oh. puse a organizar como los diplomas, ¿no? Entonces, y he estudiado como todo esto y como, ¿para qué? Entonces ahí es donde empiezas a decir como esto tiene que tener un propósito más allá de ser empleada de una compañía. Entonces me empiezo a formar, bueno, dentro de las muchas formaciones, porque, bueno, ayer una astróloga me decía que por mi signo y por mi no sé qué, soy una estudiante eterna. Entonces, en algunas de las formaciones, empiezo a hacer terapia con ángeles. Entonces, me decían, yo le decía, vengo yo aquí a buscar a ver cuál es este tal propósito, qué me dicen los ángeles, cómo conecto con ellos. Termino la formación y había que hacer un proyecto. Y en mi proyecto fue Camino Zen. Y era muy curioso, ¿no? Porque yo iba a hacer un proyecto de emprendimiento donde recibía clases, donde me decían, y tienes que hacer un proyecto con una idea, con un segmento de mercado, con todo eso. Y yo decía, es lo mismo que yo enseño, ahora es a mí me toca ponerlo a hacer. ¿Bien? Entonces presentó mi proyecto y ahí digamos que inicialmente nace Camino Zen como idea. Luego viene la pandemia, entonces fue un momento propicio para volver a reencontrarme conmigo, para seguirme entrenando y me dio COVID y estuve una semana en el hospital. Ese COVID fue, yo creo que hoy digo gracias maestro COVID porque me enseñó digamos, a tres cosas, ¿no? A valorar mi vida, a decir, bueno, tengo una nueva oportunidad de seguir viviendo después de haber visto morir gente alrededor mío. Dos, a saber que ya no quería trabajar más en lo que hacía. También fue, digamos que una separación de la persona con la que yo estaba de pareja en ese momento. Entonces, como sentí que todo se derrumbaba, pero a la vez renacía esa oportunidad de vivir. Y dije, bueno, ya. O sea, no hay nada más que decir, vamos a trabajar y vamos a poner en práctica Camino Zen en todos los escenarios. Ahí nace Camino Zen, ya en Ya operación. en operación. Wow, yo no sabía que te había dado COVID. Es Sí. que hoy en día ya lo, después de 3 años de pandemia, pues ya lo podemos decir un poco más naturalizado, pero en su momento no había vacuna, en su momento no teníamos la certeza, en su momento era sinónimo de muerte. Entonces el poder decir gracias maestro COVID porque tú me enseñaste o porque gracias a ti aprendí. Wow, o sea, mis respetos totalmente. Yo creo que, Adri, muchas personitas se han identificado o van conectando con tus palabras porque justo creo que muchas veces es la crisis las que nos mueve. La crisis es la que hace que uno pueda tener determinaciones cada vez más conectadas con el corazón o más en este camino, ¿no? Como bien lo acabas de Total. mencionar. Déjame irlos saludando, mi querida Adri. Aquí Marta Dale, Armoa dale. se acaba de conectar. Víctor 861, Angie, Anio Limoc también se acaba de conectar. Luisita Brambila, José Augusto.
También Carlito Overpeck, gracias por conectarse. Lupita Topete, Naye Beltrán Oficial, Pati Sierra Rico, Zabaleta Aleja, El Quinto Elemento. Mimi, ¿cómo estás? Mami, qué gusto verte. Andrés López, Tutis, Gaby, Caterín, Inés, Cecil. Ay, están un montón de conectados. Hoy tenemos una muy buena audiencia, mi querida Adri, qué gusto. Sach, Lidia, también de la cuarta generación. Aquí todos presentes, mi querida Bere, también Erika Echeverría. André, también Carlita de la cuarta generación, Jimenita que nos dice bruja, saludos, aplaudiendo a las brujas de este lugar. ¿Por qué bruja? ¿Por qué bruja? ¿De dónde viene el Bueno, tema de bruja? hay una historia, vuelta de dos frentes, ¿no? Te voy a hablar como desde el primero, y muy directo a lo que es ser mujer, y entender que a través de nuestra luna, de nuestro periodo, de esa capacidad que como mujer tenemos, la sociedad y el mundo empezó a darse cuenta que las mujeres con nuestro útero teníamos un gran poder. Claro. Porque el útero está conectado con nuestro cerebro. Entonces era nuestro centro de poder con nuestra inteligencia. Entonces empiezan a callar a las mujeres por su periodo, por su luna, y a renegarlas y a esconderlas, porque encontraron que había un poder magnífico en las mujeres y las callaron. Esa es como una primera, como una línea de explicación. La Okay. segunda, mujeres medicina, mujeres que circulaban sentándose a conversar, a sanar a través de la medicina ancestral de las plantas, a trabajar solidariamente o lo que hoy conocemos como sororidad, Claro. encuentran Okay. a unirse y a unir ese poder. Y fue tan grande el poder de las mujeres medicina que a través de muchas cosas que hacían, que en ese momento eran como mágicas, sanaban. Sanaban y pues eso no era chévere para una sociedad. Y entonces Claro. empezaron a matarlas. Y es que debemos concientizar que la historia que nos han narrado, la historia que nos han compartido, y no es caer en tendencias, pero es la realidad, es profundamente machista. Claro. Es la realidad, es profundamente machista, es profundamente misógina. El tema de polarizar en lugar de unir, justo lo que mencionas de la sororidad, de la hermandad, del compartir, pues ha sido un recurso de separación muy utilizado por el poder, en general en todas las esferas de poder, social, económica, militar, religiosa, y siempre como denostando la fuerza de lo femenino. Por eso es que creo que, de hecho tú y yo platicábamos antes del live, ¿no, Adri? El sinónimo, el nombre de bruja como tal, Claro. estaba ligado a cosas negativas, o estaba Claro. ligado como un segmento como despreciable, inclusive cuando la realidad, la bruja, representa una mujer de sabiduría. Claro. Entonces esa mujer mística que prepara y sana a través de la medicina es la que inclusive hasta los cuentos, recuerda a Blancanieves, era la bruja mala de un lunar grande, arrugada, con un caldero, preparando pócimas y muchos cuentos infantiles han marcado la cultura de la bruja haciendo eso. Bien, entonces, pues por eso, eso es que cuando sales, y lo hablábamos tal vez con Jimé hace 8 días en un en vivo, sales a hacer cosas diferentes, a decir, hola, soy Adriana Castañera, soy mujer medicina. Ah, es bruja. Además, como tarot con Mike, pues doblemente bruja, o Más sea, bruja hoy todavía. más bruja todavía. Hoy, mira que por error se me fue el reel que hago los lunes de tarot, se me fue en el personal y no en el de Camino Zen. Y la gente me decía, ¿cómo así? O sea, eres la psicóloga con el tarot, no entiendo, o sea, te volviste bruja. Y hoy me siento orgullosa de que lo digan. Entonces, un poco esa historia, Mike, es para decir, a las mujeres nos acallaron hace muchos años y culturalmente solamente hasta el siglo pasado tuvimos presencia en instituciones educativas. En Colombia, por ejemplo, hasta el año 50, 1950 y algo, podemos tener el derecho a votar. Llevamos el
el apellido de nuestros padres, no el apellido de nuestras Sí, madres. el primero es el del Entonces, papá, no el de la sí. mamá. Sí. Por ejemplo, acá en Colombia, pues no ha habido una mujer presidente. En Bogotá, hasta este periodo, hay una mujer alcaldesa. Okay. El acceso a las grandes direcciones de las compañías siempre han sido de hombres. Hasta ahora, muy pocas mujeres, pero muy valientes, han logrado posicionar escalafón. Entonces, creo que ahí viene el término de nuevamente el renacer, que es un poco el tema que vamos a hablar el día de hoy, de las brujas, de esa sabiduría, de esa mujer que tiene el conocimiento. Y es Claro. que todas somos brujas. Entonces, no se pongan bravas cuando les digan brujas en la casa, Mírenlo porque la como un bruja, halago. ¿sí? O sea, gracias, gracias. Por eso Jiménez decía ahora ahí en sus comentarios bruja, porque la sabiduría que hay interna dentro de la mujer, y con esto no quiero demeritar ni al hombre, ni es una posición feminista, sino es realmente que descubramos ese poder que hay dentro de nosotros. Cuéntanos un poquito de eso, mi querida Adri, este despertar de la mujer. Cuéntanos por qué es tan característico que en estos círculos de temas de sanación, de luz, de espiritualidad, de ángeles, sean más mujeres que hombres, ¿eh? Y seguramente quienes nos siguen lo saben, o quienes han tomado algún curso podrán ver que el 90% de un grupo de 10, 9 son mujeres y uno es un caballero. Casi siempre es más este peso por la energía femenina. Pero cuéntanos, desde tu perspectiva y tu experiencia, por qué es así. Bueno, hay varias cosas y es que a partir del 2020, tú sabes que energéticamente el planeta hizo una estructuración, que es la Sí. nueva era de Acuario, lo que se llama, donde digamos que prevalece a nivel de toda Latinoamérica la fuerza de la cordillera de los Andes que atraviesa toda Sudamérica, es el lugar geográfico que viene a mandar la parada energética. Y la cordillera es femenina. La cordillera, claro. También, sí, bien. También hay otra situación, y creo que todas las mujeres que nos siguen hoy, pues hay caídas y hay caídas profundas. Y yo les cuento la mía, y creo que muchas mujeres seguramente se van a identificar, y es, llega un momento en que sufres tristezas, depresiones, pérdidas de seres queridos, rupturas amorosas, situaciones de familia, trabajos donde definitivamente no eres feliz. Y tú dices, caramba, pero ¿y yo qué hago acá? O Claro. sea, y empiezas a hacer ese trabajo que hace el despertar de la mujer y es cuestionarse realmente qué está pasando. Pero tienes que caer como en el hoyo más profundo, May, para despertar. Y mujeres que están acá conectadas, díganme si no es así que las que hemos llegado a un despertar ha sido porque hemos, diríamos, tocado fondo. Entonces, como esta primera instancia sería darnos cuenta, cuestionarnos, ¿no? Después de tocar un fondo o después de observar que quizás no somos tan felices, ¿no? Sería como esta primera observación. Y es tocar el dolor y tocar ese dolor y entender el dolor, aceptar el dolor, no culparte, sino entender que has tenido que vivir eso para un renacer. Claro. Entonces, ese renacer te convierte en una persona que se autovalora y que cuando descubres que hay un poder dentro de ti, sea el que sea, preparar arepas, unos buenos chiles, no sé, ser conferencista, ser terapeuta, bueno, la labor que sea, porque ahí es donde tú dices, oiga, qué rico saber que yo soy buena en esto y lo había olvidado. Qué bonito. Entonces empiezas a fortalecerte, pero esta ayuda no es sola. O sea, yo me di cuenta que esto no es como que de la noche a la mañana yo me levanto y digo, ay, qué chévere, ya soy una mujer fuerte. Hubo que pedir Claro. ayuda, May. Hubo que pedir ayuda a muchas personas. Que a lo mejor, mi querida Adri, el construir ese camino en soledad se pudiera llegar, pero tardaría uno mucho, ¿no? Pudiera ser más lento, Sí. más doloroso. Más complejo el hacerlo, o sea, no es que sea imposible, pero es que también
somos seres sociales por naturaleza. Los seres humanos necesitamos pertenencia. Entonces, el poder bajar la cabeza quizás desde esta perspectiva y decir, necesito ayuda, se convierte también en algo profundamente sanador, ¿no? Y ahí es donde todos los días gritas, quiero sanar, o sea, me estoy dando cuenta de tantas cosas, pero no sé qué hacer. Y ahí empiezas en esa búsqueda, primero de formaciones, que te vuelven y te dicen, nada, bueno, llega el dolor, trátalo, pero no sé, o sea, no sé cómo hallar y cómo sanar esto que encuentro con mi papá, con mi mamá. Además, no sé si pasa, Mike, pero cuando tú entraste también al mundo del tarot, empiezan a haber una cantidad de secretos familiares que salen, donde tú dices, caramba, ¿y yo cómo vivo en esta familia? Te empiezas a... Es que pasa eso, cuestionas todo. Y dices, es que, pero es que esto está mal, acaba de suceder y está mal, no debería permitirlo. Y es que, no, o sea, empieza como, bueno, a mí me pasó así, como esta lucha de poder interna donde no sabes dónde plantarte o dónde colocarte porque cuestionas. Justo el cuestionarnos siempre nos va a incomodar. O sea, hay que ponerlo, el cuestionarnos siempre incomoda. Y después... Entonces llegas tú también a ese, digo yo que es como ese llamado de tu alma a decirte, bueno, ya te cuestionaste, encontraste, vas sanando, que pienso que no terminas jamás de sanar, sino sigues todo el tiempo sanando, sanando, y dices, bueno, ¿y cuál es tu valor realmente? ¿Y cuál es tu misión? Y empiezas a decir como a quererte un poco más, y no importa que tenga 48 años, y no importa que ya tengas unas arruguitas, y no importa que estés en tal condición, pero esto me hace pleno. Y es el lugar donde yo debería estar. Y hay algo muy importante que pasa en ese despertar, Mike, y es que se empieza a alejar mucha gente y a llegar gente nueva. Y eso hace muy, la vibración. Muy cierto. O sea, tú empiezas a vibrar en algo que es como, oiga, yo soy chévere, me valoro, me quiero, entiendo que voy a hacer algo por y para mi vida, donde soy plena y donde puedo ayudar a muchas personas, que fue mi caso. Y en eso, pues claro, empieza a alejarse la gente y empieza a llegar este nuevo red de amigos que seguramente hoy están aquí con nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces son mujeres que han transitado y hombres que han transitado con nosotros y que dicen, ok, estás vibrando en una nueva energía, pues llega nueva gente. Mi querida Adri, hablas de gente en general, no solamente mujeres, sino también este conexión con los hombres. En el despertar de la conciencia de la mujer, de la humanidad como tal, Adri, que está en gran medida sostenido por la fuerza femenina, desde tu punto de vista, ¿se tratará de minimizar a la masculina, de suprimir a la masculina, o cuál es esta postura? No, mira que realmente nosotros somos seres masculinos y femeninos, o sea, realmente cuando nosotros entendemos que somos un ser humano, un ser físico como una experiencia espiritual, independientemente que seas hombre o mujer, pues tienes una energía femenina y masculina. Y ahí es donde empiezas a entender si has sido muy masculino, con muy energía o muy femenina. Y empiezas a entender al otro, sea tu pareja, hombre, mujer, no sé, igual, aquí no hay diferencia, empiezas a entenderlo desde ese equilibrio tuyo. Claro. Empiezas a ver a la persona no desde el juicio, sino desde la aceptación de la diferencia. Y creo que eso es lo más grande que hace el despertar. Y es entender la relación desde el otro, ¿sí? Porque ya has caminado, ya has aprendido, ya has sanado, ya te has encontrado a ti mismo, y tú dices, caramba, y tú lo impartes en un taller. Lo que veas en la otra persona es tu espejo. Claro. Lo que puedas manifestar de otro, tú me lo enseñaste y luego lo entendí. No puedes manifestar nada bueno del otro si no lo tienes. Entonces, eso hace parte también de ese crecimiento
y ese darse cuenta que es Por el supuesto. despertar, ¿no? Que esto entonces nos lleva a una postura mucho más homologada. Yo me atrevería a decir así como hombre en el despertar de conciencia, que hay que reconocer, aplaudir, sostener a la mujer, porque al hacerlo también yo reconcilio esa parte femenina en mí como hombre, ¿no? Y al momento en que, como dices, nos miramos como individuos, nos miramos como seres humanos, las mujeres también reconocen su sagrado masculino que está dentro de ustedes. Y esto lleva al balance, evidentemente lleva al balance, lleva al equilibrio. Mi querida Adri, ¿qué más conoces, sabes o has vivido tú desde tu experiencia, desde lo que has conocido sobre el despertar el papel de la mujer en este despertar? Bien, hay otro espacio que también fue muy importante para mí, Mike, y fue una formación que hice hace 2 años en círculos de mujeres. Se llama Alquimista Circular. Y las alquimistas circulares lo que hacen es buscar mujeres, recordando un poco lo que te comentaba al comienzo, de las mujeres que se sentaban en círculo a conversar sobre situaciones que seguramente solo nos pasan a las mujeres. Y el año pasado, como parte de la práctica, hice unos círculos de mujeres, eran 13 lunas, que están también muy relacionados con nuestro periodo, con nuestra luna, donde habían unos temas que se colocaban sobre la mesa, sobre el renacer, sobre la sanación de la niña interior, sobre la relación con papá, sobre la relación con mamá, sobre la relación con mi periodo menstrual, sobre la relación con mi energía femenina, masculina. Y eran unos espacios, o son unos espacios sagrados, donde nos sentamos a conversar alrededor de un tema y hay dos elementos bien importantes, y es soltar mi dolor. Como parte de, saca de aquí ya esto. Y al momento en que empiezas a escuchar el soltar el dolor de los otros, dices, ah, ella también, y más fuerte que yo, ah, ella también. Y es entender que las mujeres no nos habíamos escuchado. Qué bonito. Y Entonces, qué los fuerte. círculos son, es terriblemente sanador, o sea, Wow. es una energía muy fuerte porque cuando yo suelto cualquier situación ante otras mujeres y ellos dicen, a mí también me pasó y jamás había tenido un espacio para poder contar esto y gracias por entenderme porque no hay juicios, o sea, no hay co la contrapregunta de, ah, ¿te pasó eso? Cuéntame más. Sino No, es lo que desde el tú quieras cotilleo o el contar. chisme. Claro, es desde el comunicar y el del escuchar desde el amor. Y luego reconvertir eso en poder. Mira, creo que fue el año de más aprendizaje en este despertar. Entender que había otras mujeres con situaciones similares, más fuertes, menos fuertes que la mía, que realmente hicieron en mí un proceso sanado. Y bueno, en este momento, como eterna estudiante, también estoy haciendo una formación en sagrado femenino y tuve una experiencia el fin de semana, Mai. Fue una noche de velación de fuego, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Jamás había hecho eso. Sola, frente al fuego, hablando. Los más ancestrales saben o dicen como el abuelo fuego, pero es la energía del fuego frente a ti. Esa conversación tuya contigo mismo toda la noche, uy, te cuento que fue una experiencia fuerte, ¿no? Es como el querer soltar, el querer transmutar, el querer venir a hacer a través del fuego ese proceso de cambio y de quema, que pues en últimas para eso es el fuego, ¿no? No, no es malo el quemar. Entonces, todo ese encontrarme conmigo desde el silencio creo que es lo más importante. Nosotras, las mujeres y los hombres no nos damos el tiempo para escucharnos y para entender qué está pasando en nuestro interior. Esto es valiosísimo, amigos. Tomen en cuenta lo que nos dice Adri. Hombres y mujeres no nos damos tiempo de escuchar. Total. Podemos andar oyendo. Yo oigo lo que nos dicen aquí, pero no escucho. La importancia, yo me lo imagino porque nunca he estado en un círculo así, lo que nos compartes de
Yo comparto mi problemática como mujer y me espejeo a través de otras mujeres Total. que también lo viven igual o que han dado una solución o que lo han vivido de una manera distinta o que a lo mejor, creo que también esto tiene mucho que ver con las edades, ¿no? A lo mejor cómo lo vive una mujer mayor que yo y una chiquita, una jovencita, cómo lo está apenas viviendo. El escuchar las voces de la experiencia y la juventud integradas como en esta sororidad, bien dicho, bien aterrizado el concepto. Permite entonces que uno sane y a través del otro también sanamos los demás. Entonces, esto me parece valiosísimo. Qué importante es aprendernos a escuchar más allá de solamente oírnos, hombres y mujeres, porque como que vamos, entiendo, programados mucho por la vida para solamente ser reactivos y no ser receptivos, que es una cualidad profundamente femenina, curiosamente, ¿no? El saber escuchar Claro, es femenino, ¿no? es más de contención. Y mira la Claro. importancia, un poco conectando con lo que tú decías, pues es necesario tanto la fuerza masculina, que es la que te da el impulso, que es la que te da el hacer, como la fuerza de contención femenina, que es la que apapacha, la que cuida, la que materna, Claro. y que en la vida real, pues son las dos, frente a un proyecto, frente a una familia, frente a una relación, frente a un trabajo, frente a un emprendimiento, pues están las dos ahí marcadas. Y está fabuloso el que podamos reconectar, como aquí nos ponen, escucharnos y sentirnos desde nuestras ambas frecuencias, porque justamente, ¿no? Esta frecuencia de escucharnos, de sentirnos, o de tomar el impulso para después reconectar con el femenino, pues es el principio de la creación. Tú y yo lo sabemos, emperatriz, emperador, luna, sol, que son estos arquetipos creadores bajo los cuales, bueno, no puede haber no puede no haber vida si no hay la presencia de ambos, ¿no? Y por eso me parece muy interesante invitarte, mi querida Adri, porque creo que en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el hablar del papel de la mujer en el mundo actual, el dar esta igualdad, este respeto, esta ecuanimidad en cuanto a derechos, obligaciones, procesos en la vida, oportunidades, se necesita no solamente levantar la mano y decir felicidades, mujeres, sino hacer. Eso es lo que me encanta que tú haces y por eso te invité, Adri, que Gracias. es conducta, hacerlo, Gracias. generar el espacio para que las mujeres se hagan escuchar. Entonces entiendo, Adri, que esto es lo que haces en Camino Zen, parte de las actividades de Camino Zen, ¿no? Claro. Mira, si a hoy yo creo que un 98% de las mujeres que llegan a Camino Zen son mujeres. Mujeres en unas situaciones muy fuertes de desvalorización, de maltrato. Mira, los índices de maltrato en Colombia o en Bogotá específicamente, habla que un 94% de las mujeres estamos siendo violentadas en el hogar. Y recuerden que la violencia no es solamente que te golpeen, ¿no? Hay una violencia moral, una violencia económica, una violencia psicológica. Mujeres engañadas, mujeres con apegos, mujeres con dolores, mujeres violentadas físicamente. Y ha sido el común, y yo decía, bueno, eso sumado a la experiencia de vida que yo he tenido, a la sanación que he tenido, encontré, Mike, que yo no podía sanar, ayudar a otras personas en su proceso de sanación, si no era algo que yo hubiera vivido. Claro, la resonancia, ¿no? Claro. Y tú no lo enseñaste claramente. Nunca te va a llegar una consulta de tarot de algo que no seas capaz de responder. Entonces empiezan a llegar esos casos y yo a decir, ok, te entiendo. O sea, te entiendo cuando una mujer te dice, y es que no me puedo despegar de este trabajo. Y es que llevo tantos años con un hombre maltratado. Bueno, nunca he sufrido el maltrato físico, pero igual había otro tipo de maltrato. Claro. Y sigo buscando el mismo patrón de hombre. Y llevo 40 años engañándome y todavía le preguntan al tarot, ¿y en este momento me está engañando? Entonces yo decía, bueno, te Claro. entiendo, o sea, te entiendo, pero bueno, ¿y qué vas a hacer ahí? Y es parte de la terapia que hacemos ahí, el poder ayudar a tocar el dolor, a mirar el dolor de frente y decir, bueno, este es tu dolor, ahí ya no está, fuera, y llenar ese espacio de dolor con esa autovaloración.
y con ese poder que realmente hace a la mujer poder salir y despertar. Paralelamente pasó algo también muy bonito y es que en la universidad donde yo trabajo, pues con ese cuento también de todo el tema del liderazgo que yo manejo en cátedra, yo dije, ¿por qué no hacemos una cátedra de mujeres emprendedoras? Con la salvedad, pues que es una institución de carácter religioso, yo decía, ¿será que pues me toman por ahí de feminista o algo? Y mi jefe dijo, hágale, hágale, una mujer también súper empoderada que me dio la oportunidad de, vamos, hágale. Lo presentamos y precisamente Mike, en enero, mañana estamos terminando la primera corte de esta cátedra, donde mira lo curioso, hombres y mujeres estuvieron presentes en la cátedra. Qué maravilla. Entonces, ese despertar, y por eso amo tanto la docencia, es en el escenario de vida en que Dios me ha colocado, el universo, la madre tierra, la energía suprema que me ha colocado, es para ayudar a la gente a encontrar ese poder que hay dentro de sí mismo. Que yo lo sigo encontrando cada día, o sea, esto no es que haces una terapia y ya eres la superpoderosa, porque, bueno, yo caminé y transité con tu formación un año, ya 2 años, a través del tarot, reencontrándome, sigo encontrando muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces es muy lindo ese proceso que yo hago, de poder ayudar a otras personas a encontrar esa mejor versión de sí mismo. Qué maravilla. Ay, Adriel, es que lo platicas y me imagino el auditorio de la escuela. No. Qué bonito, porque es que esto es lo que se necesita. Creo que parte de la intención de esta transmisión en vivo es traer personas que inspiren, personas que nos abran el panorama, y justo como Adri nos lo ha compartido, podemos partir de un conflicto, podemos partir de un dolor, podemos partir de algo, porque esto es lo que hace que despertemos. Este es el famoso despertar de la conciencia. El dolor nos tiene que llevar a mirar de otra manera nuestra experiencia humana. Y como bien lo dijera también Adri, no solamente ya miré el dolor, sino qué hago con él. No solamente ver, sino resolver. Y aquí es donde entra justamente todo este campo de personas tan, tan preparadas como mi querida Adri, que me consta que es súper estudiosa, una eterna estudiante igual, que justo, ¿no? En esta mirada de integrar nuevas herramientas para poder ayudar a mejor a las personas y desde mejores lugares, ¿no? Déjame saludar, Adri, déjame dar unos saluditos para también ir Dale, cerrando dale. nuestro programa. Aquí nos dice Marlene, excelente Adri, de Codificar en Conciencia se acaba de unir. Sandra Eugenia te manda saludos, dice más que feliz y orgullosa de ser parte de tu vida y de comenzar este despertar a tu lado. Gracias por ser mi modelo. Marlene, qué bueno de exaltar la labor, el papel de la mujer en el mundo. Cintia Bellanti, escucharnos y sentirnos, nos dice Isa Pisano, Mar Alas, Dan Isa, Montse Dávila, nuevamente Noemí, Sin, Geraldina Ahumada, Nora Cantú, que aquí está como siempre bien linda, Maribel Mendoza. Total, mi Adri, Julen Esquinca, muchas gracias, MVM. Y a todos los que se siguen conectando, regálenos sus corazoncitos, su like, por favor, su fueguito, su número 100, aquí pónganlo aquí abajito, porque esto nos ayuda a que llegue más personas y que pueda este contenido llegar a las personitas que tienen que tocar. Dice Katherine, que viva mi Adri, que trae su luz a todos. Bueno, es que aparte eres Luz Adriana, ¿no? O sea, en el nombre tenemos la misión. Dice Noemí de Quinto Elemento, mi querido Mike, abrazo para los dos, a mi querida Adri, mi admiración. Sash nos dice saludos a los dos, guerrera mi Adri, y a todos y a todas los que se están conectando. Gracias. Aquí nos comentan también Bere. Adri, eres una mujer maravillosa y con una gran sabiduría. Gracias infinitas por compartir. Mike, gracias por abrir estos espacios para reconocer a la mujer. Siempre, 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 porque es muy bonito rodearse de personas que te ayuden a crecer. Y esta mirada que Adri nos da hacia adentro, hacia la conexión con nuestro lugar femenino, como hombres y como mujeres, de aprenderse a escuchar, creo que es la labor que se necesita en el mundo más allá de una sola fecha. Creo que es una labor de todos los días, ¿no? Si te parece, traía unos tips Dale. para dejarles a los hombres, esto no es de mujeres, pero hoy es el tema, y es realmente ese despertar, es escuchar a tu alma y encontrar tu verdadero poder. Y por eso hoy en Adelante. día se habla de ese término empoderamiento, que es muy americano, que viene del power, ¿no? Es de ese poder interior y es realmente
realmente encontrar ese valor que tú tienes en la vida, como mujer, como hombre, como ser humano. Y el primero, esas recomendaciones, que no son tips, sino recomendaciones, es identifica cuáles son realmente tus sueños y aspiraciones. O sea que yo recuerdo que cuando pequeños me decían, ¿y qué quieres ser cuando grande, no? Y uno soñaba eso y la vida te llevó por otros caminos. Pero a veces reconectas y dices, yo quisiera tocar guitarra, cantar, no sé, ser profe, leer el tarot. Y después de identificar esos sueños, pues empieza a colocarte unas metas de corto, de mediano y largo plazo. O sea, algo que empieces a tangibilizar, cómo ese sueño lo acercas más a tu realidad. Si quieres hacer cosas diferentes, pues hay que cambiar muchos hábitos Desde y hay que luego. cambiar muchos comportamientos, pero eres tú, este trabajo es contigo mismo. Como lo decíamos antes, a veces no podemos solos, entonces hay que levantar la mano y pedir ayuda para sanar, para orientación frente al emprendimiento, para cambiar de acción, de escenario, no sé, somos seres sociales y tú lo decías, entonces solos no podemos, o sea, y hay que levantar la mano. Siempre hay que poner tu sello propio. Este mundo he identificado que por más que hayan muchos maestros que han llegado a mi vida a enseñarme, pues hay un toque que es el tuyo, el El personal. personal, claro. Tú me lo decías, recuerdo tanto cuando hiciste la retroalimentación de mi examen de tarot y decías, es que eres, tienes un toque único. Y yo decía, es lo que debe ser, ¿no? Quisiera superar al maestro. Ah, mentira, me faltan 10 años de estudio en tarot, pero es el toque que tú tienes y tú tienes tu esencia que te hace única y es seguirla ratificando. O sea, yo no puedo hacer un en vivo como lo hace otra gente ni leerle el tarot como lo haces tú porque hay un sello personal Y que no es el mío. compararnos, ¿no? Y no compararnos en ese engaño de la mente justo que nos lleva a decir, pues yo quiero hacer lo mismo que hace Adri, yo quiero hacer lo mismo que hace Mike, pero, ok, pero ponle tu toque, ponle tu Claro, corazón, ponle tu estilo, ¿no? claro. Y esto es un trabajo a diario. O sea, no es como que haces una, o vas a una terapia y ya sanas. O vas a un curso de tarot y ya sanas. Esto es de todos los días. Porque a veces se nos olvida, Mike, ese poder femenino. Porque a veces, por ejemplo, en mi caso, se detonan aquellas situaciones que en algún momento de la vida me causaron depresión y ¡fum! Me bajoneo. Y bueno, nosotras por nuestras lunas nos bajoneamos en algunos momentos. Entonces, hay que recordarnos todos los días que somos personas valientes y trabajar sobre ese poder todos los días. Y bueno, Y que se vale, ¿no? También, claro, ¿no? Y que es válido hay también que vivir. sentir, conectar con ese dolor, también que es válido porque si no, Claro. no seríamos humanos, ¿no? Claro. Claro. Yo recuerdo que mi psiquiatra en algún momento me dijo, digamos que la depresión es como una, bueno, X enfermedad, amigdalitis. Te doy el medicamento, vas a pasar, pero si haces algunas cosas, la amigdalitis va a volver a salir. Hoy son más conscientes de que detonan mis momentos de tristeza. Entonces Claro. me miro a mí misma y digo, ay, caramba, pero otra vez vas a ponerte triste. Bueno, pues ponte triste, pero ya que la tristeza no te dure tanto. La Y regulación sal de emocional, ahí. claro. Claro, y sal de ahí, ¿no? Entonces, y eso solo lo ayuda el trabajo diario que hagas tú contigo mismo, ¿bien? Y el último tips o recomendación que yo doy es, pues, hay que seguir aprendiendo siempre, o sea, producto terminado, decía Miguel Ángel Cornejo, no somos. Claro. Y hay que seguir aprendiendo todos los días, porque el poder está en cuatro aspectos, en tu vida, en tus decisiones, en tu autovaloración y en trabajar en tus sueños. Qué bonito. Y ya. Wow. Tu poder está, ¿nos puedes repetir eso último? Ese poder dividido en Bien, cuatro, ese por favor. poder sobre el cual vas a trabajar está en tu vida, en tus decisiones, en tu autovaloración y en trabajar por tus sueños. Vámonos. Me encanta, Adri. Muchas gracias, de verdad, por Ay, prepararnos estos gracias a ti. tips, Wow, es que me parece increíble. Es el caminito a seguir. Suena sencillo,
pero es todo un desafío. Claro. Pero ciertamente Se puede. podemos como ahí medio engañar a la mente y decir, bueno, pues ahí está el caminito, ¿no? O sea, no es imposible, ya sé por dónde, paso uno, paso dos, paso tres, y aunque me tarde mucho en el dos o me tarde en el tres, ya sé dónde es, ¿no? Ya sé, porque Total. también es el camino de las personas que han logrado ese éxito, es el camino de las personas que han logrado, o que quizás en algún momento, en determinado instante, hemos logrado reconciliarnos, ¿no? Con nosotros, con nuestro entorno, con nuestra experiencia. Aquí sí me sumo, te sumo, por supuesto, Adri, porque esto es justo como uno pasa la mano, la estafeta al que sigue, ¿no? Y el que sigue en sanar después, cuando ya nosotros no estemos, ¿no? Muy bien, Y que hay déjenme algo seguir. que vamos a seguir sanando siempre, o sea, Claro. no es que ya termines, o sea, cada vez que te llega un nuevo consultante, te llega una nueva situación de vida, como que te mueve y dices, bueno, y hay que hacer algo, porque si esto está llegando es por algo. Entonces es disfrutar esta maravillosa experiencia llamada vida y recibir lo bueno y lo no tan chévere, porque a mí nada me parece malo, de una manera de aprendizaje, ¿verdad? Claro, tomarlo como lo que es, no darle, sobredimensionar lo que llamamos malo o no tan chévere, ¿no? Mira, aquí Silvia nos comparte, mi querida Adri, la depresión es como la cebolla, mientras te deshaces de capas podría hacerte llorar, pero al fin encuentras el Claro. centro, así es. También mira, Josnik, Vegetita, Carla Manieta, Tika, Ayari, dice, gracias por abrir estos espacios de crecimiento personal, excelente invitada de esta noche, dice Marlene Álvarez, lo máximo, Cintia Bellanti, gracias, fuerza, y bueno, pues, puros comentarios favorables. Amigos, si tienen alguna duda, alguna preguntita, para Adri, déjenosla acá. Mi querida Adri, no sé si te gustaría a lo mejor despedirte con una frase, una reflexión, una cartita, un oráculo, ahora sí que te lo dejo libre, te lo dejo libre. Bueno, Mike, pues para todas las mujeres, especialmente en esta fecha que es de los 365 días del año, hay un oráculo que yo le dije a Mike, ese es. Se llama El poder de la diosa. Y un poco, pues es el mensaje que quiero para todas ustedes y para los caballeros que reciban este mensaje, se lo llevo a las mujeres que están a su alrededor, porque están rodeados de Dios, vienen de una diosa. Claro. Y la mujer medicina tiene tres componentes: es la doncella, es la princesa de la casa, es la madre, es la que engendra, y es la bruja, que es la mágica, que es la que resuelve todo, que es la que encuentra todo y que es la que transforma todo. Entonces, para todas las mujeres hoy vamos a conectarnos con este oráculo y vamos a ver qué diosa nos trae. Bien. ¡Wow! ¡Qué linda! Siempre. Compártenos, Adri. Es la diosa Oshun y habla de la generosidad. Y mira, es el dar. Me voy a permitir, no me las conozco todas, Mike, pero me voy a permitir leer una parte de ella ya para irnos. Sí, parte del manual, porque pues ahí viene Es un poquito. extendido, ¿no? Informe. Y trae un mensaje de empoderamiento que dice: hay una ley universal que versa sobre la generosidad ilimitada y el fluir. Oshun, la diosa del río de la benevolencia, que representa de la nutrición, la curación, la fertilidad y la prosperidad. Te recuerda que te ha otorgado la vida gratuitamente. Se te ha ofrecido el aire para respirar, el agua para beber, los alimentos para comer y el refugio para dormir. Así que tu tarea ahora, consciente con este despertar, es darte a ti misma libremente, a darte a ti misma libremente, ya sea con actos insignificantes o grandiosos, sin esperar recibir nada a cambio. La Si fuerza de la estás en este generosidad. espacio, si lo escuchas en este momento, en otro momento, ese es el momento. Y tienes todo a tu alrededor para poder hacer este proceso de transformación. Es Y fluir. la semillita de la generosidad.
Y la generosidad es dar, es entregarte, es ese poder, es esa luz. Y puedes ser generoso irradiando a otras personas. Tú eres muy generoso, como maestro, como terapeuta, como, como amigo. Eres muy generoso. Y es esa luz que tienes tú y que una persona que has despertado en conciencia la tiene para siempre. Y por ahí un profesor muy querido alguna vez me enseñó, el que es generoso, genera. La que es generosa, genera. Entonces, no se preocupen por la provisión, no se preocupen por la providencia, me refiero. Genera para que la generosidad llegue. Qué bonito mensaje, mi Y querida por Ale. eso somos derecho izquierdo, ¿no? Lo que entregas con la derecha, pues prepara tu izquierda para recibir. Claro. Qué bonito mensaje, me encantó eso, lo que Súper preparas con tu lindo. derecha, que la izquierda esté preparada para recibir. Me encanta que llegamos a este punto, mi querida Adri. Te agradezco tantísimo por haber Más aceptado gracias. esta invitación, de verdad. Gracias a todos los que se están conectando, a los que nos siguen mandando corazoncitos, como siempre. Toda esta transmisión se va para YouTube en unos días, quienes no alcanzan a ver la vaina allá en YouTube. También en podcast, ya después te compartiré las ligas, Adri, para que también lo compartas con tu comunidad. Y pues no sé, unas últimas palabras, Adri, ¿con qué te despides de nuestra Pues, transmisión? Mike, yo te agradezco. Para mí es un honor estar en este espacio. Me siento muy orgullosa de estar compartiendo tu canal, tu espacio. Te admiro como el gran maestro que eres. Amo el tarot y el tarot para mí fue un despertar de ese camino contigo. Bueno, para todos los que nos están escuchando, puede ser hoy, puede ser mañana, el despertar se puede dar en cualquier momento. Trabaja en él y siéntete orgulloso del ser humano que eres, porque eres un ser humano grandioso y poderoso. Y disfrútalo, o sea, date apechichones y consiéntete a ese ser maravilloso que logras identificar, porque si sigues trabajando en él, seguramente vas a identificar muchas más cosas. Y el tarot es una de las herramientas que te revela realmente quién eres tú a través de ese caminar, de esos arcanos. Entonces, Mike, muchas gracias por ser mi maestro, por cruzarte en mi vida y por este espacio tan maravilloso donde he sido honrosamente invitada. Pues con la puerta abierta, mi querida Adri, cuando quieras volver, cuando quieras regresar, quieras aprovechar Gracias. o hagamos una colaboración o lo que tú quieras, este espacio también es tuyo. Me encanta poderlo compartir con gente tan bonita, con gente tan llena de buena energía. Y pues a todos los que nos acompañaron también, pues agradecerles, mi querida Adri, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final, que recibieron este mensaje de Oshun tan precioso. Mi querida Lidia aquí, lindo like, nos dice Silvia. Y todos los colegas, taroterapeutas, colegas de todas las generaciones, muchas gracias también por acompañarnos. Y pues muchas gracias, Adri. Un beso, un abrazo muy, Mike, muy grande para ti. Abrazos hasta igualmente. Colombia y pues Abrazos a mí. seguimos en contacto después, que también el miércoles tengo otra transmisión, entonces también espero verlos, ¿sale? Cuídense mucho. Gracias, Adri. Un abrazo. Mike, gracias. Chao. Abrazos grandes a todos, amigos. Cuídense. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.